la fe, este enemigo. Y como Cristo no tenía fe, era Dios. La única razón que nos puede hablar de fe desde lo humano será María Santísima. A ver si el hecho de ser mujer la hizo la mejor creyente de todos los creyentes, con lo cual sería madre de nuestra fe. Esto ya suena mejor, ¿verdad? Miren por dónde va la cosa. O sea, que ahora habremos de decir, para pasar al tema de hoy, que si lo femenino en cada uno de nosotros, repito siempre, claro, si yo soy disponibilidad y me avergüenzo de serlo por disponibilidad de femenino, yo me lo pierdo, yo no soy yo. Si yo soy despensa, ¿eh?, acumulación de patrimonio, pero como esto es femenino, pues me avergüenzo y no lo toco ni lo uso, pues yo me lo pierdo, es mío. No de mi mujer o de mi hermana, es mío. Y si yo tengo intuición, pero no, como lo que viste hoy se lleva es la razón, yo no. La intuición es mía. Y a lo mejor me pierdo aventuras, es decir, experiencias increíbles, porque no me atrevo a ser intuitivo y contra la razón, dar el salto más allá de la razón. Me lo pierdo yo. Yo soy femenino. Si lo femenino es disponibilidad, despensa e intuición. Ahora pasamos al segundo punto, al de hoy, y nos preguntamos. Entonces, el hombre es una revelación de Dios. Ahora ya recojo datos que se saben. Cuando Dios se asoma, nace la creación, que es Dios asomándose. Pero cuando Dios se asoma hasta el tope, por lo menos conocido, nace en la creación y siendo creación el hombre. El hombre es aquel lugar de la creación privilegiado en el cual Dios, de una forma indescriptible, se asoma. Este soy yo. El hombre. Pero resulta que el hombre, claro, ahí está. El hombre, ¿quién es el hombre? El hombre es el hombre, el macho. Ah, no, un momento, no. La mujer es hombre también. Ya empezamos con un error. En castellano y en tantas lenguas occidentales, el hombre es, la palabra el hombre, es el hombre entero y el macho solo a la vez, ¿no? ¿Verdad que sí? En el matrimonio el hombre es el macho. Y cuando yo digo, el hombre es, ustedes entienden, el hombre y la mujer. O sea, curiosamente, las mujeres se incluyen debajo del hombre cuando les conviene o cuando no se conviene. Qué curioso. Si yo dijera, la mujer es, nadie entiende la humanidad, ¿verdad que no? Entiende la mujer específica. Qué curioso. Estamos en patriarcado. Entonces pone un orador que empieza diciendo, queridas hermanas, a todo el mundo. Y en segundo, después dice, la mujer. Y por mujer entiendo lo masculino y lo femenino. Está loco. ¿Por qué no? ¿Y por qué se puede decir el hombre y por hombre entiendo lo masculino? Todo el mundo lo entiende. ¿Por qué? Digamos que el hombre, o ánthropos, como en griego, es el hombre, el género humano. Sí, señor, el hombre. Y el hombre se divide, lo humano, o ánthropos, o tu antrópino, mejor, lo humano se divide en macho y hembra, masculino y femenino, varón y mujer. Hombre, por tanto, es el género, el hombre. El hombre es varón y mujer. Curiosamente, el Génesis, y es el texto yavístico, por tanto es el viejo, dice, Dios creó al hombre, macho y hembra lo creó. Este sabía, ¿eh? Sabía, y hace, pues pongan ustedes 2000 años nuestros y 1500 de antes, 3500 años. El que escribió esto ya lo sabía. Dios creó al hombre, creó lo humano y lo hizo masculino y femenino. Luego, lo humano es masculino y femenino. Si Dios se revela a través de lo humano, del hombre, lo humano, masculino y femenino, de una forma especial, y hasta ahora lo humano para nosotros ha sido lo humano masculino. Ahora estamos en el punto de preguntarnos, vamos a ver, Dios se reveló en lo humano masculino, se revela, yo soy una revelación de Dios, una epifanía de Dios, sí, y tú para mí también lo eres, sí, sí, toda la creación lo es, de forma especial, el hombre, la cara del hombre, en la cara del hombre están todos los paisajes reunidos, estropear una cara humana es desertificar la tierra de golpe, claro, en cualquier caso.
basta mirar la cara de un niño o de una persona, ¿qué más da? Mira una cara bien, verás, no hay paisaje igual. Ni el mar encrespado tiene más irisaciones que una cara humana. Mira cómo se compone una cara para reír o para enfadarse. Son paisajes que se mueven constantemente. Una cara humana, Dios se revela a través del hombre, se asoma por el hombre. Y Dios se asoma por el hombre, lo humano, pero se ha asomado en nuestra época a través de lo humano masculino. Ese es Cristo. Y no podría Dios revelarse a través de la otra cara mía, lo humano femenino. Y no será María Santísima Dios que se revela a través de lo femenino. Y eso es el punto. Sí, señor, lo es. Lo es. Cuando Dios se revela a través de lo masculino, nace Cristo. Y cuando Dios se revela a través de lo femenino, nace María. María Santísima es lo femenino como ventana de Dios al mundo y del mundo hacia Dios. Vamos a ver. En primer lugar, bueno, los textos para correr, fíjense de mí, yo les voy a decir que hay que leer lo primero a San Lucas, que es el mejor, porque piensa en griego, pero piensa con mucho respeto, el capítulo 1 y 2 de San Lucas, y luego en San Marcos se pueden leer el 3 y el 6. Esto para aquellos que quieran leerlo. Yo los citaré más bien de memoria, en todo caso algún texto. He puesto aquí para la teología Lucas capítulo 1 y 2, los dos primeros capítulos de San Lucas. Retengan en paralelo los puntos, los números que tengo aquí, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. Lo femenino pagano, pagano quiere decir eterno, lo eterno, lo que todos llevamos dentro. Los hombres de una forma subordinada y las mujeres de una forma prevalente. Lo femenino es disponibilidad, hasta hoy, es reserva de lo humano y es intuición, que se refiere más bien al presente y al futuro. Textos bíblicos para María Santísima. No nos vayamos por tanto. Vamos a ver, queremos encontrar el tesoro, queremos ver qué es María. ¿Qué pasa con María Santísima? Bueno, pues hemos de ir al lugar del tesoro. Si cavamos por ahí y no llevamos el mapa, no encontraremos el tesoro. Hay un mapa, sí, está la revelación. Primer hecho. María Santísima en la revelación, en la Sagrada, en el Nuevo Testamento, claro, ella es del Nuevo Testamento, nació en el Viejo, pero es del Nuevo, como Cristo, que nació en sus entrañas para ser el hombre nuevo. María Santísima en el Nuevo Testamento, en la revelación, aparece, sí, aparece 8 veces, 8, no muchas cosas. Y estas 8 veces, de una forma curiosa, nunca en primer término, no se asuste nadie. No se asuste lo femenino de nadie. Nunca en primer término. Lo cual podría decir que los segundos términos son tan importantes como los primeros. Por ejemplo, lo dijo un masculino, los últimos serán los primeros. Por ejemplo, esto de propina. Porque es cuando el Evangelio se lee como toca, uno dice, ¿qué está pasando? Eso es, ¿qué está pasando? Porque nosotros que sabemos tanto, de golpe sabemos tanto que lo sabemos todo. O de golpe sabemos tanto y dices, ¿qué está pasando? Que no sabemos nada. Eso es. No, si empezamos, si acabamos de llegar. Si la despensa femenina, bueno, acaba de ser llenada, pero es que nadie se ha asomado a ella. Si no saben el lagar nadie lo que fermenta, si no hemos hurgado ahí dentro. María Santísima aparece 8 veces en la Escritura. Las serán citadas, si quieren, también el texto para luego reflexionar, así no tendrán que hacer tanto trabajo, en voz. A partir de la página 132, 33 y 34, son 2 páginas. Todos los textos que hay sobre María Santísima en el Nuevo Testamento están en el texto este de Boff, páginas 132, 3 y 4. Son 8 veces, como he dicho. En todas ellas, María Santísima nunca aparece citada como protagonista. Siempre va de satélite de algún hecho de salvación alrededor de Cristo. Esto es importante. O de la Iglesia cuando se trata de Pentecostés. Dejemos esto aparcado porque lo usaremos luego. Pero sí es importante. María Santísima nunca aparece como protagonista en ningún relato. Incluso en el relato donde parece más protagonista, que es en Lucas 1. Ahora lo citaré enseguida. Cuando el ángel le dice, bueno, el ángel de la Anunciación, Frangélico. Bueno, pues cuando Frangélico pinta... pues es María Santísima la protagonista. Viene el ángel y le dice, Dios te salve María, eres llena de gracia. ¿Cómo que no es protagonista? Todo esto es secundario. Pues el ángel la coge de la oreja y la trae.
Hasta que María dice, bueno, ¿y esto? Y el ángel dice, pues sí, será un milagro porque de ti va a nacer el que se llamará Hijo de Dios. Este es el preparado. Todo es satélite hasta que se llega aquí. Y María Santísima, aunque llena 4 o 5 versículos, los llena subordinadamente. Todo viene la anunciación para que llegue la encarnación del Hijo de Dios. Aún por tanto, en los textos donde puede parecer que María está de protagonista, está de secundaria. Esto es importante, digo que lo dejamos aparcado. 8 textos, en ninguno de ellos María hace de protagonista, en ninguno. Dejémoslo. Y estos textos se pueden reducir a 3 realidades. Primero, nótese bien que lo que vamos a decir ahora, espero que ustedes lo ponen siempre arriba, el 1 con el 1, el 2 con el 2, etcétera, porque si no, no me entenderán. Aquí viene un punto en donde Lutero se entretuvo y donde los protestantes se han entretenido mucho tiempo y los católicos, que rechazamos siempre lo protestante porque no es nuestro, no hemos entendido bien. María Santísima no entendía. Léase que era tonta, ¿verdad? Ya está. ¿Cómo que no entendía? Ya empezamos con los problemas. No cojamos la cosa así, naturalmente. Lo digo al revés. ¿Alguno de nosotros está pensando que María Santísima, una vez que concibió a su hijo, por ejemplo, o no sé cuándo, una vez que tuvo uso de razón, o una vez que nació Jesucristo, María Santísima se le abrieron los ojos y lo entendió todo? Parece que hay cristianos, ¿ven? Buscan el tesoro donde no está. María Santísima lo sabía todo. María Santísima sabía que Cristo era el Mesías. María Santísima sabía que Cristo iba a resucitar. ¿Cómo no lo iba a saber? ¿Cómo no lo iba a saber? Si María Santísima, fíjese, y ahora ven el aparcamiento donde iba. Si María Santísima sabía todo lo que iba a suceder, no era femenina porque no tenía disponibilidad. Era un macho. ¿Les gusta? No pensamos suficientemente. Ahí está el misterio del asomarse de Dios y de la grandeza de María Santísima. No entendía. Viene el ángel de la Anunciación y le dice, primero el piropo, Dios te salve María, eres la mejor de las mujeres, Dios está contigo. Bueno, y bueno, en San Mateo está igual. Y María, claro, como es una niña, escucha allí, embelesada, el piropo de la aparición o de la iluminación o del ángel, lo que quieran llamar, y lo deja hablar. Pillina que era, pero disponible, ¿eh? Ella, como en el frangélico, está ahí, arrodilladita, como esperando un milagro, así continuamente, ala, la disponible. Y está tan disponible que deja que el ángel se desahogue, venga, venga. Pero cuando ha terminado el ángel, que ya es página de poesía, la pilla de ella, dice, como sonriéndose. ¿Y cómo será posible, guapo, si no estoy casada? No entendía, no entendía. Con lo cual, curiosamente, fíjense, es que notar bien que San Lucas, todo eso que estoy diciendo no lo sabía, ¿eh? Modestia aparte, no lo sabía. Y sin embargo acertaba. Ahí está la revelación. Como los inspirados siempre dicen más de lo que saben, porque están inspirados. Lucas dice más de lo que sabe. María Santísima le dejó que se desahogara. Y al final no entendía, no entendió nada. ¿Cómo puede ser? Pero noten bien que María Santísima podía haber actuado en masculino. Era masculina también María Santísima, claro. Era hombre. Podía haber actuado. Dice, mira guapo, a mí con juerga no me vengas, ¿eh? Yo no estoy casada, esto no puede ser, van a hablar de mí de una porquería. Largo. Este sería masculino. Fíjense San Lucas, que no sabía nada de todo esto, que bien lo pone. Primero no entendía, porque pregunta, ¿cómo será posible? Pero segundo, queda disponible. Si me contestas bien, a lo mejor te digo que sí. ¿Lo ves? La pregunta, pero no excluye. Si el macho hubiese hablado, hubiese dicho, largo de aquí, gamberro. Esto es un macho. No, no. Ella no entiende, no entiende. Y pregunta, pero la pregunta deja la puerta abierta. ¿Cómo podrá ser esto si no tengo varón? Estaba desponsada, estaba prometida con San José, pero no era su mujer. ¿Cómo será esto posible? Pregunta, no entendía. Esto es importante, femenino
pero disponible, deja la puerta abierta, como diciendo, si sabes contestarme, angelito, a lo mejor te digo que sí. Y a lo mejor la disponibilidad será una tierra abierta para que Dios la are copiosamente. El ángel le contesta y ella dice, fíjate si está disponible, fiat mi secundum verbum tu. Que todo se haga, todo, ¿eh? Despliega toda su sementera abierta, que todo se haga según tu palabra. Y en aquel momento quedó preñada de Dios y se terminó. Fíjate que siembra ante la disponibilidad. Es aquí que lo femenino funciona perfectamente. Dios se revela a través de lo femenino de María. Y por tanto, no hay que terminar de decir, no, no, María no entendía. Es que si hubiese entendido, no hubiese preguntado, pero tampoco hubiese estado disponible. Cuando uno entiende, es razonable y va adelante según ve. No hay disponibilidad ninguna. No hay un acto de fe. Y esto es un acto de fe. Fiat mihi, me fío de ti, que se haga según tu palabra. Pero hay más todavía. En este no entendía, hay que añadir el texto, este sí que lo quiero citar adrede. Marcos 3, 31-35. Este es sorprendente porque dice lo siguiente, esto es de Marcos, es la redacción más antigua y más breve del Evangelio. El capítulo 3 de Marcos, a partir del verso 30, dice una expresión que ya conocemos un poco. Se corría entre la gente, Jesús empezaba a predicar y hacía unos pequeños milagros, había sacado un demonio en este momento, ustedes se acuerdan de lo del demonio, y decía a la gente, este está endemoniado. O lo que decían los fariseos, este saca demonios en nombre del demonio, está endemoniado. Notar que endemoniado significa para los hebreos, como se diría hoy, está epiléptico o está loco. Así que es importante. Está endemoniado significa está loco. Y corría. Bueno, hay que situarse un poco ante Jesús. La historia o la vida de Jesús no la hemos reconstruido en este curso, pero es interesante. Hay que ver cómo el Señor se manifiesta a través de Jesús, las tentaciones que explicamos hace 2 años, por ejemplo, o la vida pública. Jesús tiene que abrirse paso contra una terrible oposición. Va haciendo milagros y no se los creen. Va sacando demonios y dicen, este apela al demonio para sacar demonios. Y va haciendo cosas raras, claro, como un hombre iluminado, evidentemente, como un profeta de hoy que apareciera. Sí, unos le siguen, pero está loco, te lo pueden encerrar cuando quieran, está loco, perdido. Esto es lo que decía la gente, está loco. Ahora escuchen a San Marcos, que es el único que nos ha reproducido el texto entero. Decía la gente, tiene un demonio, está loco. Y entonces, fíjense qué bien, esto estremece. Lo digo para aquellos que no quieren oír hablar de una no inteligencia, de ese no entendía, de María Santísima, del sujeto de María, ya lo han visto. Cuando el ángel la anunció, no entendía y preguntó, pero ¿cómo será posible? Pero ahora es peor. Jesús ya está lanzado a la vida pública, tiene algunos amigos, muchos enemigos, las autoridades oficiales están contra él y entre los fariseos, los que saben la ley de memoria, los doctores de la ley, corre un dicho, este está loco, es un loco. Entonces, estremece lo siguiente. Verso 31. Entonces se reunieron su madre y sus hermanos y fueron a recogerle para entrarle en casa. ¿Qué significa esto? Que alguien, sus hermanos son los parientes, evidentemente, sus primos. Corría tanto que el muchacho estaba loco, que entre los primos dijeron, este está loco, hay que cogerlo. Hoy digo, e internarlo, hay que encerrarlo en casa. Y fueron a su madre, a María, y le explicaron, mujer, supongo que sabrás que están diciendo que este chico está loco. Nosotros proponemos que salgamos, lo recojamos y lo llevemos a casa. No está loco. Y María se prestó. Horroriza, ¿verdad? No, no tanto, no se horroriza. María se prestó. Y fueron sus parientes y su madre
mientras estaba hablando, y lo recogieron para llevárselo a casa. Y no lo recogieron, lo hicieron recoger. Horrible texto de San Marcos. Evidentemente, como dice Jeremías, es un texto verdadero. Si no fuera verdadero, esto no lo había puesto nadie, porque es muy difícil de entender. Hoy lo podemos entender, gracias a Dios. Pero lo entendemos tan masculinamente que es horroroso. La parte masculina de ustedes se ha puesto de pie ya, ¿no? Ya está encrespada. Bueno, pero ahora dejen en paz a la femenina y verán qué hermoso es esto. Así, por tanto, vinieron su madre y sus hermanos para llevárselo. Pero en aquel momento Jesús estaba hablando a la gente. Y alguien le dijo, mira, tu madre y tus hermanos te buscan aquí fuera. A ver qué pasa. Repito que la cosa estremece. Los hermanos de Jesús han cogido a su madre y le han dicho, es hora de ir por el niño y meterlo para adentro, ¿eh? Porque este chico va desatado, está loco. Y María Santísima, que no sabía lo que pasaba, no entendía cómo era su madre, se prestó. Y les diría, quizá llorando, a sus primos, sus sobrinos, pues vamos. Y fueron. En aquel momento Jesús tenía un corro de gente, les estaba hablando, le dirían los primos, ¿lo ves? Loco, ¿vale? Y alguien le dijo a Jesús, tu madre y tus hermanos están aquí fuera y te esperan. Y él replicó, ¿y quién es mi madre y mis hermanos? Y encima despecho, qué feo está todo. Lee un masculino, ¿eh? Qué feo está todo. Pero de hecho, ya ustedes como se lo leen de primera vez, dicen, esto es horrible. O sea que María Santísima, y repito, seguramente están ustedes escandalizados en este momento, María Santísima, primero no entendía, y segundo, se prestó a ir con sus sobrinos a echar mano a Jesús y meterlo en casa porque estaba loco. Esto es María Santísima, es una enana. No, no seas tan rápido. Ya has visto lo de no entender, ya verás lo que se hace con la fe. Y encima, cuando se presentan, alguien le dijo, ahí está tu madre y tu hermano, tus hermanos que te esperan. Y Jesús levanta una ceja y dice, madre y mis hermanos, que es que sabía por qué iban y que les quería hacer un plante, a lo mejor, ¿quiénes son, madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que se habían sentado a su alrededor, dijo, aquí tenéis a mi madre y mis hermanos, el que haga la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana, curiosamente. Puedo haber dicho mi hermano solo, ¿no? Mi hermano y mi hermana y mi madre. Los otros han dicho tu madre y tus hermanos. Jesús, que conoce lo humano, dice mi hermano, mi hermana y mi madre. Con lo cual dejó a sus hermanos y a su madre plantados con un palmo de madre. Pero vamos a descansar y lo meditamos después.